Un hugonota
ellos lo que quieren hacer al arreglar este matrimonio es adherir el reino de Navarra al reino francés. Pero la princesa Margarita no se quiere casar con un protestante. Entonces Enrique se convierte al catolicismo. El problema radica en que lo hizo un total de 5, algunos historiadores dicen que hasta 6 veces. Era protestante, luego católico, protestante otra vez, luego católico. Y venía con el viento. La boda la celebran aquí en París, dentro del Louvre. Si han estado en el Louvre, es donde están las esculturas romanas. Se llama el Salón de las Cariátides. El año es 1572. En esta época, el papá de Margarita, Enrique II de Francia, él ya había fallecido. Este rey falleció en un torneo de... No estén familiarizados, el torneo de fustas. Donde van con unos caballos y unas lanzas gigantes. Sí, como corazón de caballero, el rey con recibe, películas. El rey recibe una lanza en el ojo y fallece a consecuencia de ello. O sea que ahí literal la muerte la vio venir. Entonces fallece. ¿Quién se vuelve el próximo rey de Francia? Es su hijo mayor, Carlos IX. Pero Carlos IX tiene apenas 12 años de edad. ¿Sí recuerdan? Para los 14 años. Entonces esos 2 años, Caterina de Medici se vuelve regente. Y a Carlos IX lo están preparando para convertirse en el próximo rey de Francia, un almirante de las fuerzas reales francesas, que era uno de los mejores en ese momento. Lamentablemente era protestante. El señor se llamaba Gaspar de Coligny. Y ellos dos, Carlos IX y Gaspar de Coligny, el almirante, desarrollan una relación muy estrecha. Vaya, se vuelve su figura paterna, que algunas veces hasta se quedaban dormidos en la misma cama discutiendo los asuntos del reino. Porque ese señor nada más tiene 2 años para preparar al futuro rey de Francia. Esta relación tan estrecha que desarrollan no sienta bien con la reina madre. Caterina de Medici, la regente, reina madre, además es italiana. La mama italiana tiene un celo terrible sobre esa relación que tiene su hijo, futuro rey de Francia, con un protestante, y la influencia que este señor tendrá en las decisiones del futuro rey. Entonces ella va a intentar separarlos y separarlos. De hecho, se va a ir tan lejos como a convencer al consejo del rey de que hay un complot organizado por el señor Gaspar de Coligny y los otros protestantes que vinieron a la boda de su hermana, seguimos celebrando la boda de Margarita, para asesinar al futuro rey. Entonces, entre la mamá y el consejo, le presentan a este nene pruebas falsas de que todo eso es verdad y bajo la presión. Y bueno, es un pendejo de 12 años, dice, está bien, les tengo que creer, hagan lo que sea necesario. Eso para la reina madre quería decir que se podía salir de la boda de su hija, se atraviesa la calle, detrás del Louvre hay una iglesia gótica. Cuando ella entra ahí, las campanas empiezan a repicar y esa era una señal para todos los católicos de París. Les repito, estamos hablando de 1500, cuando la ciudad fue mucho más pequeña, podían salir de sus hogares llevando bandas blancas para identificarse como católicos y podían comenzar a asesinar a todos los protestantes que vinieron a la boda real. Esto es finales de agosto de 1572, la noche de San Bartolomé. O sea, a lo que sucede después en la historia nos referimos como la masacre de la San Bartolomé. La primera víctima de esta masacre va a ser el almirante, Gaspar de Coligny. Van a ir a sus aposentos dentro del Louvre, que es el palacio del rey, lo sacan de la cama, lo arrojan por una ventana y lo matan. Entonces, a un lado del Louvre, ese templo que les acabo de mostrar, es un templo protestante. Y atrás de esa iglesia hay una estatua al señor Gaspar de Coligny, y detrás de la estatua hay un marco de ventana para recordarnos cómo fue asesinado. Después van a las otras habitaciones del Louvre, donde también hay protestantes hospedados, van, los sacan de las camas, los matan, los cuerpos los empiezan a tirar en los corredores del Louvre, los que hoy en día son pinturas muy bonitas, esculturas, todo eso. Antes eran cuerpos tirados uno encima de otro, ríos de sangre, gente huyendo por sus vidas adentro del Louvre. Y esta es la gente rica e importante que vino a París a una boda real. Entonces ellos también trajeron una servidumbre. Una trampa. Ellos también trajeron a su servidumbre. Y como los amos eran protestantes, pues sus siervos eran protestantes también. Entonces todos los hostales, albergues, todos los que estuvieron albergando, valga la redundancia, protestantes que vinieron a París a esa boda real, todos esos lugares habían sido previamente marcados en la entrada con una cruz, que esa era una señal para los católicos, ¿para que entren? Cuando escuchaban las campanadas, podían meterse a esos edificios y asesinar a todo el mundo ahí dentro. No hubo, al parecer, discriminación ni de edad ni de género. Arrojaban bebés con las ventanas, a las mujeres las mataban y les abrían el vientre para asegurarse que no había un feto ahí dentro. Mataron viejos, mataron viejas. La ciudad de París, como les cuente cuando les mostré el escudo, muchas de las ciudades en Europa a través de los siglos fueron protegidas y rodeadas por murallas y torres. Este era el caso de la ciudad de París en 1500. Se gira la orden para cerrar y bloquear las puertas para que no se escapen y no fueran a avisar a las otras ciudades.
sí hay algunos que se salvan en París. Entre ellos escribieron un libro que se llama Las Memorias de la San Bartolomeo. Ahí es donde describen la mayor parte de las escenas que les he contado. Y ellos dicen que aproximadamente fueron 5.000 personas asesinadas en la ciudad de París y que de la mañana siguiente comenzaron a arrojar los cuerpos al Sena, al río de París, que se tiñe de rojo. Y cuentan ahí en el libro que había tantos cuerpos flotando en el Sena que algunos de esos cuerpos se atascaban y la gente aprovechaba para atravesar el Sena de un lado al otro. Caminando. Sí. Porque, mira, vuelvan a la época del 1500. El Sena, el río, no estaba dentro de un canal. Era como cualquier otro río, era abierto. Además, no teníamos los puentes que tenemos hoy en día. Saben que los puentes que existían eran de madera y eran muy endebles. Además, tenían edificios encima. Y la gente que los construyó y vivía en ellos tenía el derecho de cobrar una cuota, un peaje. Entonces, si tú eras pobre, no podías atravesar el Sena. ¿Qué? ¿Como el Puente Vecchio? El Puente Vecchio, correcto, que tiene edificios encima. Exacto. Nada más que el Puente Vecchio es de concreto. Antes eran de madera. Y además, la gente no sabía nada. Entonces, cuando veían un puente hecho de cuerpos... Aprovechan para... Exacto, y seguir. Y esto, chicos, es nada más lo que sucede en París. Ahora imaginen cuando la noticia empieza a propagarse a otras ciudades del reino de lo que sucedió en la capital, dentro del Palacio del Rey mismo, pues en las otras ciudades se sintieron con la completa y absoluta libertad de comenzar a asesinar protestantes, pero no se detienen con esa comunidad, van también en contra de los judíos. Se transgiversó todo, o sea, el teléfono del compuesto. Aprovechemos que arrancó esto para... Todo lo que no son católicos... Y hasta los gitanos, se fueron también en contra de los gitanos. Entonces, más o menos en un periodo de un mes... Entre 30 y 35 mil personas perdieron sus vidas en el Reino de Francia por no ser católicos. En un mes, o sea... ¿El Reino de Francia es lo que es Francia actualmente o no, era el más...? El Reino de Francia ha cambiado. Francia, como la conocemos, es después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, eso se tocó. Ayer lo estábamos hablando de eso. Antes después... de la Segunda Guerra Mundial faltaba la Alsace y la Lorraine, que la habían tomado los alemanes. Claro. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia se la roba a Alemania. Después de la Segunda Guerra, Hitler la retoma. Claro. Al final de la Segunda Guerra, Francia la volvió a tomar. Eso es lo que más creció. Pero a través de los siglos, lo que era el reino franco fue modificando mucho. Mucho, mucho, mucho. Bueno, entonces esto es la masacre de la San Bartolomeo. Sí, por ahí han visto una serie televisiva que se llama Game of Thrones. Sí, nunca la vi. Bueno, pero en la segunda temporada hay un episodio que se llama La Boda Roja. Eso se inspira en la masacre de la Volviendo a esa columna. Entonces, por esa columna subía la reina Caterina de Medici con uno de sus consejeros más cercanos. Uno de sus consejeros más cercanos, él era un astrólogo. ¿Saben? Los que leen las constelaciones para decirte el futuro. Él se llamó Michel de Notre Dame. A Michel de Notre Dame tal vez hayan escuchado hablar de él, pero utilizando su nombre en latín. Nostradamus. Nostradamus. ¿Han escuchado hablar de Nostradamus? Sí. Sus profecías, bueno, Nostradamus subía por esa columna. Y desde arriba hay una jaula allá en alto donde él le mostraba los cuadrantes de las constelaciones a la reina. Después Nostradamus se sentaba en los apartamentos de ella, se sentaba y comenzaba a escribir sus predicciones. Nostradamus le va a predecir a Caterina de Medici que todos sus hijos varones reinarían. Que eso a su vez, cuando lo piensas, no es un buen augurio. Porque si saben que para que uno reine, el anterior tiene que morir. Entonces todos murieron muy jóvenes. Y esta columna ha estado en pie desde el 1500, sobreviviendo las revoluciones, las dos guerras civiles, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y sigue en pie. Y, les repito, es otro de los motivos por los cuales a Martín y a mí nos gusta mostrarle los lugares menos conocidos de la ciudad. No, increíble. Muchísimas historias. Aprovecho que no hay autos aquí para entregarle su mapita. Su mapita donde hay varias cosas iluminadas aquí. Esto es para después del tour, si quieren acercarse les cuento. Para navegar la ciudad un poquito más fácilmente. Todo en el mapa está codificado por colores. Tienen todo lo que ven de rosado, son los iconos de la moda de la ciudad de París o las áreas de shopping. Yo les marqué desde lo más caro, por si quieren ir a comprar o a ver las vitrinas. Eso es lo que llamamos el Triángulo de Oro, en la Avenida de los Campos Elíseos, que es ahí donde están las tiendas de Louis Vuitton, en San Juan, Givenchy, Dior, Chambres-Bey, y eso es lo que está ahí. Ahí es donde está. Y luego en la parte de abajo del Triángulo de Oro, a un lado del Sena, aquí es donde está el túnel, donde se estrella y muere la princesa Diana. Si alguna gente quiere saber dónde sucede, pues se puede saber. Arriba del túnel hay una réplica en dorado de la Llama de la Libertad. Donde la tienen la Estatua de la Libertad, donde la vean, ahí es el túnel. ¿Cuánto
un montón de veces, pasó un montón de veces, pero nunca no sabía que era ahí. Y luego estábamos en la Plaza Vendôme. La callecita que tomamos se llama San Honoré. Es aquí donde están las tiendas de Hermes, Gucci, Goyard, Colette, la que les dije a los hipsters. Es esta película. Y atrás de la Plaza Vendôme, la primera tienda de Coco Chanel. Y luego, de arriba de Plaza Vendôme está la Ópera de París, la Ópera de Garnier. Sí, es la que vimos. Ahí donde bajamos el metro para ir a... Correcto. Atrás está Galerías Lafayette. Fuimos a Galerías Lafayette. Bueno, ahí está, está diseñada como si fuera un teatro. Los palcos se ven, mucha hoja de oro. Vieron el domo de cristal. Sí, amigo. Y hasta la terraza. Y luego tienen esto, es un shopping, pero bajo tierra. Son cuatro pisos hacia abajo, se llama Forum de Al. Y estamos ahora encima del shopping. Todo esto que ven aquí, hacia acá, hacia abajo, es el shopping. Pasó, fuimos por acá, ¿te acordás que ya estaba cerrado? Era de noche. Ven ahí dentro de la luz. Sí, vi que hay luz al shopping ahí abajo. Es también la estación de Stuttgart la más grande de Europa. Es tan grande que tiene dos paradas, Châtelet y Le Havre. O sea, tiene más de 24 salidas esta estación. Y aquí es donde el resto de los mortales hacen sus compras. Son tiendas más comunes. Y las marcas francesas también te la llevan. Y luego, este es mi barrio favorito de compras. Es el barrio que se llama Le Marais. El Marais es el barrio históricamente de la comunidad judía y hoy en día también de la comunidad gay. Y es aquí donde van a encontrar boutiques, tiendas de concepto, creadores de perfume, galerías de arte contemporáneo, ¿cómo se llaman? Muy buenos restaurantes, todo este barrio, todo eso lo encuentran de rosado. Y luego tienen de verde son los mercados de la ciudad. Tienen mercados con las iniciales AP al norte y al sur de la ciudad. Son los mercados de antigüedades y de pulgas. El que está aquí, atrás de los post-it, es el más grande en Europa. Son manzanas y manzanas de antigüedades, cosas vintage, discos LP, todo eso. Nada más abre los fines de semana, sábado, domingo y lunes. Los otros que vean marcados en la ciudad de verde, esos van a ser los mercadillos de barrio, flores y comida. Cada barrio se coloca. Sí. Nosotros se colocan 2-3 veces por semana entre 9 y 1 y medio. El más famoso de París está en el barrio de la Bastille. ¿Este que ven aquí? Ahí donde... Sí, los chefs van a hacer sus compras ahí. Se puede comer ahí mismo en el mercado. Si quieren saber cuándo se coloca un mercado o si les va a tocar alguna de las primeras, vayan a esta primera página web que está aquí, parisinfo.com. Les dice en castellano cuándo se coloca un mercado. Entonces eso es de verde. Luego tienen de azul la avenida de los Campos de Misio, esta calle está con el barrio latino. Por todo lo que vean en el mapa encerrado con boli, son los puntos y atracciones turísticas de la ciudad. Yo les he marcado un poco más de 50. Como nunca sé si es su primera vez o la 20ª vez en la ciudad, ahí tienen alguna selección de los lugares más conocidos, como el Arco del Triunfo, Campos de Misio, la Torre Eiffel, el Louvre, el Museo de la Ciudad, Notre Dame. Pero también les he marcado lugares que son menos conocidos en la ciudad. Tienen hacia acá lo que se llama La Villette. La Villette, esto es lo que nosotros llamamos la ciudad de las ciencias. La ciudad de las ciencias. Ahora entendí el chiste, llegué derrotando. Este es un parque abierto donde pasa el río por aquí. Tienes varios museos aquí donde los nenes pueden interactuar. ¿Qué barrio es? ¿Qué metro es? Ah, esa es la 11.
abren también aquí lo que es la nueva Filarmónica de París. Se inauguró apenas hace 2 años. La Filarmónica es un edificio completamente distinto a la arquitectura de la ciudad de París. Es un edificio...